Mijines, déjenme decir que ya estamos ahorita en Colombia. Salud por eso, salud, salud. ¿Dónde están ustedes? Ecuador. Sí, ¿a cuánto me dijo la Pony Malta? ¿Cuánto es en dólares? También aquí dice que acá abajo ha habido antes aguas termales, pero lamentablemente el río está llevando el agua caliente. ¿Qué más, mijines? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mis queridos amigos, el día de hoy me encuentro acá por la frontera de Ecuador con Colombia. Y el día de hoy nos vamos a Colombia, mijines, a conocer a la Virgen de Lajas. Así que pilas, mijines, quédense hasta el final del video, que ahorita vamos a ingresar a Colombia. Así que amigos, vamos a ir a esta aventura. Saluda, saluda. Así que mijines, pilas, 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 quédense, quédense, viene lo bueno. Ahorita estamos al lado ecuatoriano, mijines. Estamos al lado ecuatoriano. Y al lado de allá está la frontera. Ahí está la frontera, mijines. Justo ahí, justo ahí. Y más allá ya está Colombia, mijines. Acá está Ecuador. Da miedo que nos roben porque aquí hay algunas personas medio como que se nota como que son malandros. Y de repente no nos vaya a hacer que nos roben, mijines. Ese es el río que divide a Colombia con Ecuador. Esta es la frontera de Rumichaca. Miren, aquí da la bienvenida a los que ingresan ahorita a Ecuador. Bienvenido a la República de Ecuador. Ella dice, bienvenido a la República de Colombia. ¡Wow! ¡Qué gara, mijines! Está tuco, yo estoy muy emocionado. Es mi primera vez que estoy viajando a otro país ajeno que no es mío. Por un ratito. Bueno, mijines, así que vamos a ir a ver, así que quédense hasta el final del video. Mijines, ya acabamos de cruzar ahorita la frontera, ya estamos cuchilla felices. Un datito que les quiero comentar, si ustedes quieren venir a la Virgen de Lajas, mijines, no es necesario venir con pasaporte porque la Virgen de Lajas queda al lado de la frontera nomás, mijines, y ustedes pueden venir y entrar fácilmente. Así que pilas, pero con todo traigan la cédula. Así que no se olviden de la cédula, amigos. Mijines, déjenme decir que ya estamos ahorita en Colombia. Salud por eso, salud, salud. Chaynipi mio caño canchi parcia. Caipimi Colombia, pero mana gusta ancho mio cama. Colombia es diferente, mijines. El ambiente también es diferente. Hasta los árboles son diferentes, mijines. Aquí lo más ya. Hay demasiados malandros. Es que se van a hacer así con esos cortos gallitos. Así, mijines. Y manchan ahí a ño cata. Mijines, aquí está el teleférico. Sí, estoy. Mijines, hay lindas niñas, no, me estoy enamorando, vale. Mijines. Ay. Pero bueno, amigos, también les quiero comentar que demoramos como 15 horas en llegar aquí a la Virgen de Lajas. Y la verdad, valió la pena, me estresé, pasé con hambre, pasé aburrido, pero un poco de todo, mijines. Y ahorita estamos todo nice, todo pipiri nice, mijines. Y vamos a ir a explorar ahorita la iglesia, vamos a ir a poner unas velas. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde está el loco Abelino? El loco Abelino no vino, mijines, porque la mujer no le quiso mandar. Pero yo vine trayendo las velas del mijín y vamos a ir a poner las velas del Abelino. Así que mijines, pilas, 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 quédense hasta el final del video aquí en Colombia City con el loco Char. Ya me toca cambiar, amigos, porque yo voy a estar con la misma ropa, toca cambiar. Y ahorita nos vemos después que me cambie, voy a cambiarme de outfit. Estoy puesto el pantalón, ya van a ver más guapos, más peinaditos y bien arreglados. Es que estábamos en el camino, mijines, estaba, me dormía con una pata acá, otro brazo acá, cabeza así. Y no puede, mijines, así que ahorita voy a cambiar, me voy a ponerme guapo, es que aquí hay unas nenas lindas y yo estoy enamorado, mijines. No te rías. Así que nos vemos, mijines, después nos vemos guapos, pintas, hermosos. Mijines, ahorita vamos a comer, voy a comer dentro de 15 horas, mijines, no comí nada, la verdad, aquí la verdad está caro, nos iban a cobrar pesos, pero nosotros no cambiamos el dinero, sino venimos echando los dólares mismo, pero nos van a cobrar 5.50 el plato. Estamos como 10 personas, va a caer como $50, creo. Y
Jack está Jack y mi gente así, nada, pues. Ay, ya encañar, sí sabíamos comer con $2, que vamos a comer con 5.50. Jackie me cane o hambre. Porque grite bien, la fue mi gente por allá. Y bueno, mi gente, así que pila, vamos a llenar el buche y vamos a ir a. Vamos a ir a ver la virgencita de la. Amigos, ahorita ya nos fueron la comida. Esto vale 5.50, miren. Las sopitas sí están bien. Está un buen pollo. El arroz como que viene muy poquito, pero ya. Para pasar hambre está bueno, está bueno. Así que ahorita voy a comer y buen provechito para mí mismo, así que. ¿Qué pide comer? Aquí me encuentro aquí con la señorita Tamia. ¿Qué tal está la comida? Mishki, manda Mishki. No puedo comer. Pero no sí, miren mi panza, mi gente, adivinen cuántos meses estoy. No estaba rico el pollo, la sopa había venido más caldo que el pollo. Mi gente, yo pensaba que del río para allá era Ecuador y del río para acá era Colombia. Y pensé que la mitad de la iglesia era de Ecuador y la mitad de Colombia. Pero no ha sido así, todito ha sido territorio colombiano. Por eso nos están cobrando $5 de la comida. Y yo allá en Tambo, con $2 más había comer todito. Gordo sabe salir, ya que sale por hueso. Pero bueno, mi gente, casi Urman, casi que mi celular. Pero bueno, mi gente, ahorita vamos a bajar a la capilla para ver qué sucede, mi gente. Vamos a ir a explorar este hermoso lugar. Ya saben, ustedes dejen su like y compartan. Si ustedes no comparten, no comenten. Y si no me siguen, yo no como chuzo, mi gente. Así que tienen que compartir, seguir y ver el video. Ecuador. Somos de Ecuador, sí. ¿Hacia dónde queda? Más Ecuador. Más allá de Quito. Cerca de Cuenca. Sí. Cuenca es bonito. ¿Conoces Cuenca? No, pero sí. Mi gente, pueden creer lo que pidieron foto a mi abuelita. Ay, cuídame, mi chuchuri. Mi gente, aquí en Colombia le pidieron foto a mi abue. Mi abue está como toda una famosa. Ahorita estamos yendo a la misa y vamos a ver a qué horas comienza, la verdad no sé, pero ahorita dejamos de hacer la misa, nos cobraron $12 y hay como poner hasta 3 nombres, mi gente, máximo 5, nos dejamos 5 nombres de mi mami, de mis tíos, todo eso, mi gente, y hasta de mi abuelita. Ahorita estoy con mi abue, ahí está mi abue, los demás familiares, creo que se adelantaron, ya deben estar abajo en la iglesia, mi gente, y yo apenas estoy bajando aquí con mi mami. Es que mi mami no puede caminar rápido. Tengo que bajar igual con ella. Llévate la manito, mi gente, así que ya sabe. Mi gente, amigos, miren solamente la cantidad de gente que está a mis espaldas. Y los días domingos se llenan bastantes personas aquí. En la Virgen de Lajas, mi gente. Hay ecuatorianos, colombianos. Hay tantos devotos que vienen trayendo placas para dejar pegando en la pared, mijines. Y bastantes personas que dejan asientos y demasiados reconocimientos para la Virgen de las Lajas, amigos. Chicuna, taitacuna, mamacuna, mi gente, vamos a comprar las velitas ahorita porque yo no vine comprando vela. ¿Puede indicarme las velitas? Así. Los colores, ¿a cuánto está la paca de los colores? $3. ¿$3? ¿Para qué nomás son los colores? ¿Puede indicarme? Azul para la salud, rojita amor a la Virgen, la amarilla trabajo, prosperidad, verde esperanza, blanco paz. ¿Y esto cuánto está? $3. $3. Bueno, mi gente, voy a llevar esto. Porque yo quiero amor, paz, estudio, salud y vida. Así que mi gines va a comprar esta, amigos, va a comprar. Y las espermas de mi mami se han quedado en el carro, tengo que ir a traer.
sabe lo que me ha sucedido todo en este día. Es esto, mi gente. Reci, ¿a cuánto me dijo la Pony Malta? ¿Cuánto es en dólares? ¿O en centavos? Dicen 3,000 pesos, yo digo. ¿Cuánto me dijo? 85. No, en dólares. 85 centavos, ya. Cobrando. Es lo que me pasó hoy día, mi gente. Estaba confundido a full entre pesos y dólares. Primera vez que salgo a un país vecino y que me pasa esto. Pero ya, estamos con el Pony Malta. Mijines, aquí tenemos una linda vista, una laja vista a la maravillosa iglesia. Miren esa belleza, esa estructura de iglesia, mijines. También aquí dice que acá abajo ha habido antes aguas termales, pero lamentablemente el río está llevando el agua caliente. Pero por cuestiones de tiempo no vamos a poder ir al agua. Así que, mijines, nada más me queda decir que cuídense mucho, coman mucho y nos vemos en otro video. Sigan a Chari. Si ustedes no siguen a Chari, yo no puedo comer chus. Pilas, mijines, les quiero. Callan mi chacuna cama, shuguata cuna cama.